Thank you. Muy buenas tardes para todos. Eh, en el, hoy, viernes 11 de febrero, eh, un viernes un poco frío, un poco frío aquí en, en donde estoy yo, aquí en, en Calle Blanco. No sé ustedes eh, ahora que, que les paso la palabra, me dicen cómo están, eh, ¿verdad? Y como lo ven, ¿no? Eh, tenemos de invitado, un invitado muy especial, a Mauricio Chinchilla, que es árbitro FIBA, ¿verdad? Eh, es muy importante esto, ¿no? El tener. Eh, conocimiento también de, de la parte del arbitraje porque dentro de dentro del espectáculo verdad son otros otros deportistas más eh, dentro del, del, del terreno así que eh, Mauricio bienvenido muy buenas tardes muy buenas tardes brito muy buenas tardes Franco este para mí como les decía antes es un verdadero honor un placer estar acá con ustedes este bueno esta vez se pudo verdad la la, la vez pasada por inconvenientes técnicos este no pudimos estar con ustedes, pero bueno, a, gracias a la maravilla de las redes sociales y del la, de la internet y esas cosas, bueno, ya podemos estar por acá para conversar un ratito. Sí, nosotros lo hemos venido hablando. Ahora es parte de, de esta nueva realidad que vivimos, adaptarnos. A veces falla el internet, a veces lo podemos realizar como hoy. Y el, el primer árbitro, Morizo el primer árbitro que tenemos en el programa es usted. Y ¿Qué clase de invitado? Porque realmente de lujo tenemos muchísimas cosas que hablar, muchísimas an anécdotas. Me imagino que vos tenés también... Con esto de, la, de FIBA y, y Brayton, no sé si quieres iniciar vos ahí, que, que, que tener la palabra para, para iniciar con, con Mauricio, que, que sin duda va a ser un programa bastante cargado. Invitarlos, ¿verdad? También a todas las personas que están conectadas. Si quieren dejar una pregunta aquí, Mauricio, aprovechen que esto no es todos los días, entonces si, si ahí los vamos a estar leyendo también. Exacto, no en cualquier programa, ya sea eh, de fútbol, de baloncesto, de fútbol americano, lo que sea, no en cualquier programa se tiene eh, un árbitro ni nos damos, ¿verdad?, el tiempo de conocer también qué es lo que piensan los árbitros. Eh, aquí, aquí es donde ya yo entro, ¿verdad? Y, y tener eh, a Mauricio Chinchilla, un árbitro FIBA, ¿verdad?, que, que es eh, un honor para nosotros también. Eh, Mauricio, ¿cómo es eso, ¿no? ¿Cómo se da el, la pasión por el arbitraje? ¿Cómo llegas al arbitraje? Eh, toda esa anécdota, verdad, todo ese entorno que tuviste para llegar a, a, a ese a ese este trabajo hoy de, del arbitraje. Bueno, este, bueno, yo soy de acá de Pérez Ledón. De hecho, estoy acá ahorita por lo de la pandemia y esas cosas, me volvió a venir para para una casa que tenemos acá en Pérez, este, como está un poquito complicado lo del arbitraje todavía, entonces estamos viajando para acá. Eh, comencé acá jugando en, en Pérez Ledón, comencé jugando con las ligas menores de, de Pérez y Ledón, este muy buenos jugadores que vieron en la generación en la que me tocaba jugar. Este jugadores como Jackie Acuña, conocidísimo a nivel nacional. Este muchos jugadores como John Durán. Este bueno, cantidad de jugadores buenos de, de esa generación. Este y de ahí, soy franco. Eh, no, no, no era muy bueno, no era muy bueno, pero me gustaba mucho el baloncesto. Y, y este llegó un momento en el que. Me empezaron a hacer unas preguntillas ahí: de, ¿qué haría yo en esta situación? ¿qué haría yo en esta otra situación? Entonces, como no pude contestar, eh, decidí leer un poco el reglamento para ver qué se hacían las situaciones que me estaban preguntando. Y cuando llegó otro momento, eh, varias personas ahí, entrenadores y, y, y compañeros, me decían: ¿y usted qué piensa de esto? ¿Es doble? ¿Es algo? ¿Es, es, este, es una violación? Y yo: Sí, porque pasó esto y esto. Entonces me dice: ¿por qué usted no arbitra? Y yo, mira, este, de ahí es como, como para jugar los 40 minutos, así jugaría de titular, de ahí me va a sacar, ¿verdad? Bueno, a menos de que pase algo feo, pero. Eh, y me dice un chaval lo que organizó un torneo acá, como, a lo, como al mes, que ya yo estaba como metiéndome con un pito en los entrenamientos del equipo y esas cosas, me dice, mira, tengo un torneo de verano, te animas a pitar, te voy a pagar. Y yo, bueno, yo no joven, yo tenía, cuando inicié tenía 16 años, cuando inicié acá el primer año este De uno joven, esa plata le iba a llegar buenísimo a uno para, para todo, para, para lo que uno hace normalmente, ¿verdad? Y, y pues ir al cine con la novia, pues este, este tipo de cosas. ¿sí? Digo yo, bueno, está bien, acepto. Cuatro partiditos por semana, este me pagaban bien, estaba, estaba haciendo lo que me gustaba, estaba metido en el básquet. Este. Eh, la cosa es que seguimos, ¿verdad? Y para cuando Pérez y León tuvo primera división acá, este, ese torneo de verano pasaron la fecha para que fuera el preliminar de los partidos de primera división. Un día que jugaba Ferretería Abrenes acá contra Pérez Ledón, eh, vino Don Gregorio Mejía que es en ese tiempo era el instructor de de árbitros del país y eh, fio también y este me vio arbitrando, entonces me dice mira eh, te vio arbitrando, yo estaba haciendo la mesa de primera división. Te voy arbitrando, a vos no te parece o no te gustaría como irte para San José para darte un seguimiento y poder que, como, como, arbitrar allá en San José. Yo, pues, de yo tenía ya en ese momento, ahí sí ya tenía de ya había para los 17 años, todavía no era menor, eh, no era mayor de edad. Pero este se dieron las cosas muy bien porque acá estaba un tío mío y este también fiebre del básquet y esas cosas. ¿no? Le gusta mucho verlo. Él vive, vive en Tres Ríos y me dice dema, o sea, cuando yo, mi mamá habló con él. De, mira, yo, yo te puedo ofrecer mi casa, si te quieres ir a probar, de probar lo que te gusta. El, este, nadie sabe que nadie sabe si algo, algo bueno puede pasar por esto del arbitraje. Entonces, este, me ofreció su casa y me fui para San José a vivir a los 17 años. Luego, este, al tiempo me, me pasé de casa, me fui para donde mi hermana que se fue a vivir a San José. ya estaba como más más en confianza, más 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 tranquilo, más cerca del centro de San José. Y empecé a arbitrar, este esto que en el año 2000, imagínate, ya hace, ya hace un poquito, eh, como por ahí del 2008, después de un proceso largo, ya empecé a arbitrar segundas divisiones, primera división mujeres, y en el 2009 se dio la oportunidad de, de arbitrar primera división, llegando el primer año a pitar semifinales, eso fue algo como que... O sea, no me lo esperaba. Ahí habían árbitros, o hay todavía árbitros de ellos que son muy, muy buenos árbitros este, internacionales en su momento, ya, ya retirados, este, árbitros que me enseñaron muchísimo acá en Costa Rica. Y, y pitar una semifinal en mi primer torneo fue algo eh, de verdad que, que no me imaginé. Y ya los siguientes años, este, bueno, ahí se me dio la oportunidad de empezar a arbitrar finales nacionales. Eh, de ahí a la fecha, gracias a Dios, bueno, y al, y al trabajo fuerte y a la confianza de los compañeros y los que están encargados, eh, he pitado absolutamente todas las, todas las finales nacionales de primera división, tanto hombres como mujeres, este, y pues ahí he estado. En el 2014 se dio la oportunidad de hacer el, el, la licencia de, de FIBA, la, la clínica para la licencia de FIBA, en el Guatemala. Y este, ahí estaba ya el dueño del arbitraje a nivel del continente, Geraldo Fontana en su momento. Eh, fue algo muy bonito porque de, estábamos dos, dos compañeros representando a Costa Rica en ese momento y, y pues los dos obtuvimos la licencia. Este, pero Geraldo era un, era un árbitro, bueno, fue un árbitro que, que le gustaba molestar mucho a los, a los muchachos nuevos y, y me dijo, bueno, ey, este, lamento decirte, Mauricio, que... Y participaste bien y todo lo demás, pero de, y si, no tienes una, si no tienes una respuesta de fío mañana, este, para la próxima licencia eh, participa y tal vez, tal vez te vaya mejor. O sea, de una semana no me llegaba nada, ya yo casi lloraba y todo, ¿verdad? porque era de mi oportunidad de oro. Este, a los 15 días me llama y me dice: Mauricio, este, te llegó el mensaje, y yo, no, Geraldo, ¿qué pasó? Es que reprobaste la licencia, pero yo te quería dar otra oportunidad, y yo, Ajá, sí, te quiero dar una oportunidad en Panamá en un torneo U14 masculino. Yo, pero Geraldo, don Geraldo, sin licencia, ¿cómo voy a ir? Y me dice: No, no, tú tienes la licencia desde el día que terminaste la clínica, o sea, te fue muy bien, gracias a Dios. Bueno, hiciste un buen trabajo, este, te quería molestar con eso, a ver qué pasaba, y ya se estaba pensando, mira, Geraldo, o sea, yo tengo 15 días de no dormir, este, pero bueno, se me dio la oportunidad en ese torneo U14 masculino y, y comencé, comencé ahí. Ya tenía, ya ese torneo fui con, con una compañera, Lady Blanco, que ya ella había sido árbitro internacional desde el 2012 y había ido a un mundial. Este, era, este en el 2014 era mi primer torneo. Imagínense de, de la felicidad, ¿verdad? O sea, después de 15 días de, de, de casi no dormir porque yo decía, ¿en qué fallé? O sea, ¿qué fue lo que hice mal? Pasé la prueba física, en los, en los exámenes teóricos, pues me había ido bien. Era un poco, era un poco, era un poco este, difícil la parte del examen teórico porque todo era en inglés. Y les voy a comentar que, por ejemplo, eh, para, una semana, para la Semana Santa en el 2014, antes de viajar a, a Guatemala, eh, usted me preguntaba, ¿qué sé escribir yo o qué sé leer yo en inglés? Y yo le escribí a este Coca-Cola, por ejemplo. No sabía nada, 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 nada de inglés. Eh, en esa clínica aquí nacional... Me pasé esa parte en esa clínica nacional. Este, el examen era en inglés y eh, tuve como tres respuestas, pues. Pero las tres las marqué así como con la, la mano en la cara y la mano en la cara y, este, y la batí Entonces, eh, yo recibía esa burla de algunos compañeros, o sea, no compañeros del equipo de grupo arbitral, sino que gente que estuvo haciendo el curso, recibía esa burla de, de, de ellos porque que como un árbitro que aspiraba a ser internacional, este, no, no, no sabía, pero ni siquiera leer una palabra en inglés. Entonces, dos compañeros a los que le agradezco mucho, este, a Lady Blanco y Mauricio Gámez, yo sé que la mayoría los conoce, este, en cuestión de cuatro días para el examen final, eh, se, fueron con, se fueron conmigo a Cayolancos, por cierto, donde vivía Lady, y este, comenzamos a leer el reglamento en inglés, y a leer, y a leer, y a leer en inglés. Todo el día y la noche, así literalmente, eh, para que por lo menos pudiera pasar. Eh, pasé el examen con un 98, eh, fallé una pregunta, cada pregunta eran cuatro puntos. Pasé un examen con el 98 y, y con la cara de todo el mundo diciéndole a don Gregorio que, que quién sabe dónde tenía la hoja de respuestas yo, porque no, no podía ser posible, ¿verdad? Entonces me pusieron a leer varias preguntas ahí enfrente de los compañeros. Me pusieron a leer varias preguntas de frente a sus compañeros y todos se quedaron indignados, ¿verdad? O sea, asustados de que cómo puede ser posible que en cuatro días ya pudieras leer. Y yo creo que eso es el amor, el amor que se tiene por, el, por lo que se hace, ¿verdad? Este, de pues parte de la, del inicio, ¿verdad? De, tanto a nivel nacional como internacional un poquito, ¿verdad? No sé. Sí, ahí, eh, bueno, bastante llamativo, obviamente, conocer siempre los inicios es bonito. Mauricio, por lo general los, los árbitros en cualquier deporte, fútbol, baloncesto, siempre son vistos como los villanos, ¿verdad? Siempre son los malos, ¿verdad? Siempre son los culpables y nunca se ve el trabajo que han hecho. Y esa misma parte quería hablar, los sacrificios que vos hiciste para llegar hasta ahí, que son muchos, son casi que los mismos que cualquier eh, basquetbolista, futbolista, ¿verdad? Nada más que obviamente en una disciplina un poco distinta, ¿verdad? Con unas labores diferentes, pero el objetivo es el mismo, ser profesional, llegar hasta ahí. Eh, ¿Cómo fue esa preparación, ¿verdad? Poco a poco para, para llegar eh, y, y los sacrificios que, que has tenido que hacer para poder llegar a ser árbitro FIBA y uno de los referentes de acá del baloncesto nacional. Bueno, pues este, el sacrificio es mucho en realidad, dejar familia, amigos. Eh, <coughs> como vos lo decía Franco, este, es, es, un, es, un, es un deportista, ¿verdad? En, en, dentro del terreno de juego somos tres grupos, tres equipos. El equipo A, el equipo B y los árbitros. Eh, Muchas veces nosotros eh, sabemos que nos consideran como, como un mal necesario. O sea, como que tiene que haber árbitros porque si no no hay árbitros no hay juego. Pero que de nadie nos quiere. Pero última, últimamente nosotros queremos el juego, amamos el juego y de, pues, estamos dispuestos a sacrificar muchas cosas. O sea, son muchas cosas, eh, como te digo, familia, amigos, eh, la comunidad en sí, el barrio donde vives. Toda la, la confianza, toda la seguridad que tienes... Eh, por ir a ver algo nuevo, a ir a explorar, por ejemplo, o sea, yo iba a San José una vez cada tres meses, cuatro meses, pero iba con mi, con mi mamá y me regresaba, eh, no conocía nada, este, tuve que llegar el momento, imagínate, vivía en Tres Ríos, eh, tomar dos o, o a veces tres buses para llegar a la sabana donde nos reuníamos, eh, yo con 17 años recién cumplidos, eh, salir a las 9, 10 de la noche de una reunión eh, para regresarme a, San, a, a Tres Ríos, este, era complicado, era era peligroso en realidad, no tanto como ahora, pero sí era peligroso este, ese tipo de cosas. Eh. De hecho, que el permiso que me dio mi mamá de, de irme sin, sin ser mayor de edad tampoco, un montón de cosas, este es complicado. O sea, perderse los cumpleaños de mucha gente, hasta el mismo de uno, por ejemplo, yo no he celebrado un cumpleaños hasta este año. O sea, en, en mi casa, con mi familia, en mi país, eh, tengo como varios años ya, ocho o nueve años de no celebrarlo acá, este. Pero son cosas que, que imagínense, de dejar todo eso para que la gente crea que nosotros hacemos. A veces la gente cree o tiene un conocimiento muy bajo de lo que es el arbitraje y cree que los árbitros lo hacen al propio, porque quieren que un equipo pierda o, o porque quieren que el otro equipo gane, como fuese, ¿verdad? Porque me cae mal este jugador, porque me cae mal el otro. Los árbitros somos seres humanos y nos equivocamos, este. Yo siempre he comentado con, con, con los muchachos a los que tengo mucha confianza, con, con muchos eh, jugadores, ahorita digamos top del país, los conozco desde que estaban jóvenes, desde que estaban en la escuela, colegio. Eh, y siempre les he dicho, o sea, nosotros no, no, yo no tengo interés en quién gane, o sea, yo no, yo no gano nada más con que ganen ustedes o pierdan ustedes. Eh, el arbitraje es tan difícil que usted tiene que tomar una decisión en una fracción de segundo. O sea, muchas veces, eh, muchos toman la iniciativa de ver la, el, el, el partido en un video después y decir, mira, si el árbitro se equivocó. Pero lo, vimos la jugada tres, cuatro, cinco y hasta más veces. Eh, en cámara lenta, eh, la tecnología es maravillosa, sí, pero, pero si vos tenés eh, medio segundo para poder tomar una decisión, eh, ahí viene lo complicado. En un juego tan difícil como es el básquetbol, en donde ocurren jugadas súper rápido, ¿verdad? No, no es como el fútbol, que ves la emoción del gol, eh, de a veces en uno, en todo un juego de 90 minutos, pero en el básquetbol ves canastas de todo ángulo, de toda distancia, de toda forma, y en cuestión de segundos. Entonces, eso, el hecho de poder caminar, de no poder caminar con el balón, el hecho de no tocar la bola con el puño, el hecho de no tocar la bola con el pie, el hecho de no poder caminar sin picar la bola, es muy, es, son muchas cosas a la vez en las que el árbitro tiene que estar ahí, eh, cercano a todo, y eh, yo siempre lo he dicho, un árbitro no llega a dirigir un juego, llega a administrarlo o sea, es ver qué sucede para ver cuál es la mejor decisión para el partido sin poner en, sin poner en desventaja o, o, o no inclinarse a favor de uno o del otro equipo, es, esa es la parte la parte difícil pero en la pregunta en sí eh, lo difícil es es todo, es dejar dejar, dejar de hacer lo que, te, lo que te tiene tranquilo dejar de lado tu zona de confort salirte de esa zona de confort y explorar cosas nuevas eh, en el, lo que es el arbitraje internacional, también idiomas nuevos. Este, yo te, yo les digo, bromeando a mis amigos que que a mí me han eh, recordado a mi mamá, en para decirlo en una palabra, de una, una forma un poquito más bonita, en todos los idiomas, o sea, en todos los idiomas sabidos y por haber. ¿Me entienden? O sea, pero esas cosas son cosas que lo motivan a uno. O sea, hasta el hecho de mucha gente que te dice, vos sos malo, yo no sé qué estás haciendo ahí. Eh, Vos sos bien malo y yo sí, yo soy muy, bien malo, por eso me preparo más y por eso trato de ser el mejor. O sea, trato de ser perfecto para hacer las cosas bien. Yo sé que la perfección es imposible, pero trato de ser perfecto para por lo menos hacer las cosas de la mejor manera. Eso es el día a día. O sea, la gente no entiende cuánto yo me acuesto. Yo todavía ahorita, o sea, yo puedo decir, no puedo decir que conozco el reglamento en, de memoria al 100% pero todos los días antes de dormir es como la, la es como agarrar la Biblia o sea yo todos los días leo un artículo de reglamento completo eh, ya sea el artículo tenemos dos libros bases que utilizamos que son el libro de reglas y el libro de interpretaciones donde están jugadas escritas y todo lo demás que constantemente se está cambiando entonces este todos los días leo un artículo eh, y leo sus interpretaciones entonces ya analizo eh, Además, tengo confianza con muchísimos amigos eh, y compañeros que vienen iniciando en el arbitraje. Entonces, me escriben de acá, de Costa Rica o de otros países. Me escriben, mira qué piensas de tal jugada, qué piensas de tal video. Y está uno en constante comunicación. Eh, nosotros no tenemos horario. O sea, a mí muchas veces me escriben a las 2 de la mañana y, 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 y tomo mi teléfono, contesto, contesto cuando puedo, reviso en el reglamento si no puedo tengo la confianza de llamar a otros árbitros y decirles mira ¿qué, qué opinan ustedes y tal vez la zona horaria de ellos en no sé por decirte algo puerto rico argentina la parte de Sudamérica que es más avanzada este tengo amigos que son instructores y somos instructores de algunos grupos de, de, de chats de, 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 de a nivel centroamericano o latinoamericano incluso eh, somos instructores entonces cuando hay una pregunta nos nos hacemos eso nos reunimos todos en una videollamada a veces a las 2 de la mañana una videollamada, a tres, cuatro árbitros y, y hasta que descifremos completamente la, la situación, cómo dar una respuesta. Porque a veces no es fácil. O sea, no, no, no es muy fácil poder dar una respuesta todo el tiempo. Pero sí, así, así es más o menos el, la vida de un árbitro. No sé si Franco te comenté, contesté bien con esta. Sí, la... sí, sí. sí, 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 completamente. Brayton, creo que no te escuchamos. hola Ahora sí, ahora sí, okay, Ok, 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 perfecto, perfecto. Yo me, yo me quedo con una parte, ¿verdad? Que, que decía Mauricio, que es que di, revisa la tecnología, pero nosotros no somos tecnología, somos naturaleza y, y podemos fallar, ¿verdad? Somos seres humanos, entonces también va por toda esa parte. Un saludo a Esteban Calderón, que por aquí nos escribe, muy buen programa, saludos. Y también por aquí nos escribe Keisan con una pregunta: eh, ¿Qué se siente hacer lo que te gusta y viajar a tantos países? Un o saludo a Keisan y gracias por la pregunta. Eh, bueno, muchas gracias, que eh, Bueno, es muy, es muy bonito, o sea, conocer culturas eh, diferentes. He eh, tenido la oportunidad de estar en Europa, eh, parte de otros, de otros continentes y esas cosas. Este, conocer gente de, de, de África, gente de Asia, gente de, de Oceanía, con, estar, convivir por mucho rato con ellos, ya que, por ejemplo, un torneo mundial al que tú haces, este, el torneo dura... 12, 13 días, pero estás una semana antes. este Viajas una semana antes. Eh, esa semana no es de nada, de, no, no es de nada muy fácil. Es levantarse a las 6, 7 de la mañana, desayunar, eh, hacer la parte física, siempre una hora de parte física. A veces son correr en esa hora, qué sé yo, 12 kilómetros eh, diarios. Eh, eh, vas a desayunar, te bañas, a las 8 de la mañana en, en punto comienzas con las charlas hasta las 8 de la noche de, de, de ese mismo día, te, te, te acuestas, te levantas, te vuelves a, a, a levantar el día siguiente, a hacer la misma rutina todo el día, charlas, charlas, durante esa semana, eh, pero entonces convives con gente, hablándote en inglés, eh, gente de Corea, que hablan un inglés un poco particular, muy rápido, sumamente rápido, eh, gente de eh, Australia, ahora el último que, evento que conocí, estuve con, o sea, tuve una, un compañero australiano muy bueno, eh, Gente de, de África, gente de muchos países en los cuales este, conoce su cultura, conoce su, 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 su forma de ser, su idiosincrasia su, su también, por, podemos decirlo así, es de su país, de su continente, su, sus cosas. Es muy lindo, es sumamente lindo, pero cuesta bastante llegar ahí. Lo que pasa es que yo siempre lo he dicho: si yo lo logré, cualquiera lo puede hacer. O sea, el arbitraje es un deporte, el arbitraje es una pasión, el arbitraje es muchas cosas. Entonces es cuestión de, de si no lo sientes ahorita, comenzar a sentirlo, eh, eh, tratar de vivirlo, eh, esas cosas. Eso es lo primero que te decía, o que les decía, perdón, eh, cuando haces las cosas con amor a lo que estás haciendo, eh, las cosas se van dando una por una. Y, hey, o sea, imagínense, ¿quién no quiere eh, conocer todos los países? O sea, estar en, oye, acá, mañana, mira, te llamaron, eh, hubo un momento en el que Dave, ya así yo, yo se lo digo a, a mi familia riéndome, ya ni mis perros me conocían, o sea, porque yo, yo estaba acá un día y a los dos días me llamaban, mira Mauricio, ¿tienes el tiempo para irte para tal país? Sí, ok, te mando el boleto en la tarde. Eh, ok, bueno, eh, y salía. A veces, por ejemplo, estaba en, eh, el año antepasado estaba en, en, en San Ramón pitando unas semifinales de la Liga Menor de, de acá, de la Federación. Eh, estaba en San Ramón y estaba con Marlon Blanco y unos compañeros. Y, y fue algo así raro porque piden un timeout out. Y yo, ¿pero por qué timeout O sea, ningún equipo está pidiendo. Y me voy para la mesa. ¿Qué pasó? Andate, Mauricio, porque te estás llamando Geraldo. Y me hagan el teléfono y salga corriendo. Porque todo el mundo haciendo un bullón. La, final, la semifinal estaba muy pareja, como a dos puntos. Y yo salgo con el teléfono corriendo. Y yo, Mauricio, ¿qué pasó? Eh, don Geraldo, ¿qué pasó? mira Mauricio, este pasado mañana comienza la etapa semifinal de la Champions League. Y yo, ajá, sí, yo me di cuenta, este, yo estaba viendo. Pero yo venía ya de, 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 de Argentina a de Buenos Aires de pitar eh, lo, los playoffs, los cuartos de final, esa cosa. Entonces digo, yo no, o sea, no me van a llamar. Estaba tranquilo y me dice, ¿puedes ir a pitar semifinales a Managua mañana? Y yo, sí, no, está bien, no tengo problema. Ok, eh, ¿estás completamente seguro? Sí, sí, sí. Te mando el te mando el boleto, sí, mándamelo. Eh, diez minutos después estaba el boleto en mi correo. Eh, y andate. O sea, es como váyase. Eh, fue de lo mejor que he visto, o sea, gracias a Dios tuve la oportunidad de estar ahí porque fue de lo mejor que he visto. Managua, imagínense el mejor, el mejor gimnasio de todo Centroamérica, el mejor de todos, eh, más o menos 11.000 mil personas en el gimnasio, eh, eh, la, 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 el partido, yo dirigí dos juegos que eh, jugaban los mismos equipos, pero esa serie se fue a dos de tres allá en Nicaragua, que fue eh, Real Estelí contra Instituto de Córdoba, dirigido por el hermano de, de Manu Ginóbili. Argentina. Eh, el primer partido eh, que terminó creo que fue como 88, 87, ganó eh, Argentina. El segundo lo ganó, ese, ese, lo, ese lo dirigí yo gracias a Dios, ese primero. El segundo lo dirigió, eh, lo, lo, lo ganó, lo ganó Nicaragua, Managua, como por, creo que fueron dos puntos, tres puntos. Y el tercero, el que me tocó dirigir con dicho sea paso, con el mejor árbitro del mundo, en, en, eh, catalogado el mejor árbitro del mundo en su momento, en, en ese momento ya está retirado, eh, un brasileño que está en el maraño, eh, ganó, ganó Instituto de Córdoba por un punto en tiempo extra, con una jugada que se decidió, prácticamente se decidió con el IRS, con el Instant Replay, eh, se fuimos a revisar esa jugada en, la, en, la, en las cámaras, imagínense, o sea, fue algo que, que yo decía, y pensar que, o sea... Ayer estaba yo en Costa Rica, pitando tranqui tranquilito ahí, uno, un torneo, de, eh, una semifinal bonita también, que estaba a dos puntos, como les digo, eh, pero ahí de categoría U17, y mira, hoy estoy aquí en el torneo más importante del continente, o sea, y son cosas que, que pasan en el momento, o sea, son cosas que eso nunca se me va a olvidar a mí. Pero sí, eh, es, perdón ahí Mauricio, me imagino que bueno, es algo que por lo menos nosotros que estamos de afuera no lo, no lo imaginamos en el arbitraje y todo lo que trae, ¿verdad? Todo lo que puede sumar, puede ser lo mismo que, que cualquier deportista, ¿verdad? Obviamente desde otra categoría y como vos decís, es llevarlo. Yo quería ahí preguntarte eh, lo que hemos estado hablando, todo lo que ustedes han hecho, los sacrificios como árbitro, pero ¿qué es lo más difícil? Porque usted como árbitro solamente... Eh, a los jugadores, tenés que llevar a la afición tienes que llevarlo al reglamento que vos decías o sea, se intenta siempre todos los días pero el reglamento consiste en cambios cómo manejan esa parte, primero lo del reglamento y qué es lo más difícil de manejar en un partido ok, el, lo más difícil es eh, buscar siempre la decisión eh, más importante para el partido, o sea, mucha gente mucha, o sea, muchos compañeros me han dicho a mí a veces la decisión más correcta no es la más necesaria para el juego. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, este, por ejemplo, hay situaciones de juego en las que la regla dice una cosa. Eh, por ejemplo, alguna, alguna eh, violación de, qué sé yo, cinco segundos en el saque, algo que parece mínimo, ¿verdad? Pero también imagínate una violación de cinco, cinco segundos en el saque y el jugador tardó seis segundos. Y en ese momento de los seis segundos pasa la bola y por regla tenías que haber pitado esa violación al segundo exacto cinco. Pero el juego, si eso pasa, si eso pasa, tú tienes que decidir. Es la, o sea, es la mejor decisión para el partido. ¿En qué clase de ventaja puse a un equipo o en qué clase de ventaja leía al otro? ¿O qué hubiese pasado si yo tomo la decisión de pitar en ese momento? Tal vez el gimnasio. Eh, cuando hay público, eh, por ejemplo, te voy a dar un, 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 una escena. Limón eh, en sus mejores tiempos en el año 2005 o 2000. Gimnasio lleno y tú le pitas en, una, en una, un partido final una violación de 5 segundos a Limón, eh, perdiendo por dos puntos el, equipo, el partido se acaba, no salís, o sea, no, no salís eh, por lo menos muy completo de Limón que nos ha sucedido y no digo Limón por nada malo, ¿verdad? O sea, yo amo amo ir a Limón, o sea, me encanta Limón, me fascina. De hecho, cuando yo pito en Limón o cuando pitaba en Limón Primera División, yo decía soy árbitro. O sea, a esto es lo que yo me preparo para esto. O sea, pitar ahí, Limón Barba, en ese momento o, o, o antes de eso, Limón Liceo de Costa Rica, que fueron ya cuando yo yo cuando yo comencé en el arbitraje en la Primera División, esos fueron los partidos que yo agarré como lo ultimito. O sea como lo último de esos buenos juegos. Y tengo amigos en Limón, o sea, puedo considerar los amigos excelentes, Cito Robertson, eh, insignias de de, de, del juego de baloncesto en Limón, o sea, y, pero le digo, o sea, les le doy esa escena, o el canasto, eh, Barba de Heredia, cuando jugaba Barba en el canasto, o sea, eh, yo supe lo que fue salir corriendo de ahí, porque... No se pitó un, 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 una, una falta que un jugador quería, un jugador X quería una falta porque falta eh, eh, se dio la falta un segundo después de que sonó la corneta para finalización del partido. Entonces, a lo que vos me decís, Franco, eh, ¿cuál, es la, ¿cuál es lo más difícil? Es en esa fracción de segundo o en ese momento tomar la decisión más eh, certera, la que convenga más a, al partido. O sea, lo importante es el partido. Acá no es que juegue Limón Barba o, o Liceo de Costa Rica contra, contra San Ramón o Escazú San Ramón, sino qué es lo que le conviene el juego. O sea, ¿por qué el juego tiene que estar ahí? O sea, nosotros somos administradores de un juego. Y hey, como como tenemos que ser salomónicos, ¿verdad? Hay momentos en los que podemos, o la regla como tal nos permite hacer eso. Hay, hay otros momentos, por ejemplo... Eh, te doy algo, un tip de regla. La falta antideportiva no tiene ventaja ni desventaja en el juego. Eh, se pita porque se tiene que pitar, porque hay cinco conceptos básicos en los que usted tiene que pitar una falta antideportiva y tiene que hacerlo porque la regla lo dice. Ahí no hay, no hay un momento para discernir si es ventaja o no es ventaja, lo que pasa. Eh, pero no es en toda la regla. Entonces, el hecho de administrar una situación de juego para que ningún equipo o ningún jugador se vea en desventaja, ni tampoco el espectáculo, ni tampoco la integridad de cualquier jugador, eh, miembro de un, un equipo o árbitro o incluso hasta el público, porque muchas veces tiene que velar uno por la integridad del público y no parece tomar esa decisión en el momento la más correcta, la más justa y la, y la que más se adecue al buen desarrollo del partido, eso es muy difícil, eso es sumamente difícil, pero hasta el momento yo creo que estamos vivos, estamos completos, entonces yo creo que por ahí la, de tantas malas decisiones creo que hemos tomado las mejores a veces también claro y, y, y que eso es una parte verdad eh, bastante complicado eh, cuando el gimnasio está muy a favor de un equipo está muy caliente el partido todo eso verdad siempre juega siempre pesa pero al árbitro le toca no eh, tomar la decisión es el que el que está ahí para implementar justicia y, y sea por eso aunque muchos no lo entendamos así por el fanatismo pero son cosas que pasan. ahora hay otro tema que es muy o no sé, muy trillado, ¿verdad? Por decirlo así, dentro del arbitraje y sobre todo en, en el baloncesto, porque se podría decir, es que el árbitro del baloncesto eh, está ahí, camina por ahí de, de lado a lado, el gimnasio es más corto, no tiene mucho, no tiene que estar mucho en un tono físico bastante bueno para, para arbitrar, pero no, eh, es al contrario, y sobre todo para llegar a esto, ¿no? A un certific una certificación FIFA, a eh, una certificación FIFA, ¿verdad? Eh, el, el estar ahí, tienes que tener... Un trabajo físico bastante eh, bueno, tenés que empeñarte mucho en la parte física. ¿Cómo es eso, no? El trabajo físico, ¿cuánto, verdad, ha sufrido también sí. en esa parte del trabajo físico pa para llegar no solo a la certificación FIBA, sino también a llegar a tono a los partidos, ¿verdad? Claro. Eh, nosotros como árbitros nos preparamos día a día. O sea, bueno, si ya queda a, a, a criterio o a, o, a, o, a, o a decisión de cada árbitro, o sea, sabemos árbitros gorditos, sabemos árbitros flaquitos, sabemos árbitros altos, bajos, de todo, ¿verdad? No podemos apagar eso con el dedo, muchas veces eh, no, no, hay compañeros que no, tal vez no, 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 no se preparen. o sea, digo compañeros a nivel mundial, o sea, colegas, que tal vez dicen, bueno, yo llego a esta categoría, pito hasta aquí, pero el trabajo físico es muy importante, por ejemplo, les comento, digamos, en la parte mía para no hablar de nadie más, porque es muy feo, ¿verdad? Alguien puede malinterpretar la situación. Eh, cuando yo saqué mi licencia pesaba 98 kilos. Yo era más gordo que el instructor. Cuando, gracias a mi compañero que me apoyó en la prueba física, yo terminé en la última línea porque hacemos una, eh, una prueba que se llama yoyotes. Eh, son 10 minutos, no sé si la han visto, son eh, una distancia de 20 metros y, y se tienen que tocar las líneas a los 20 metros. Eh, cada vez va avanzando más la, 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 la velocidad de la, de la, del sonido y este, tienes que llegar a la línea 86 en el caso para revalida de licencia eh, en 10 minutos eh, cuando yo terminé y toqué la línea 86 eh, mi compañero creyó que yo podía más, entonces me hizo hacer 80 y, como 89, entonces cuando ya yo dije no, perdí mi licencia, ya yo veía negro ya yo veía negro y veía candelillas y toqué y me salí y me dicen, ¿por qué se salió? yo ya no aguantaba más, ¿cuántas me faltaron? no, no, hiciste 89 y yo guau, wow, o sea yo muriéndome eh, ahora gracias a Dios de, bueno, de, uno toma la, la, ahí tiene que tomar la decisión, si vas a continuar ok, prepárate físicamente eh, tenés que estar ahí a tono eh, uno pues no puede ser un, un árbitro que, que sea así como súper musculoso porque te vuelve más lento eh, aunque ustedes digan o muchos digan que el, la cancha es más pequeña, que el árbitro puede caminar eh, a nivel internacional por ejemplo si te ven caminando será tu último partido eh, contamos ahora con tecnología igual, eh, usamos un, un sistema de POLAR, eh, un, un, un contador cardíaco, un monitor cardíaco en el pecho, en el cual te, te dice cuánta fue, la, cuánta fue la frecuencia máxima, eh, cuál fue la velocidad máxima, de que, cuántos kilómetros recorriste en el partido. Todo eso te lo evalúan y entonces, por ejemplo, si hay, hiciste menos, te van a llamar la atención. Si consideran ellos que caminaste conforme a las... 9, 10 cámaras que tienen en el, en el partido eh, y, el, y, los, y los monitores cardíacos y esas cosas, te dicen que no no no, no diste tu, tu mayor esfuerzo, eh, eso te puede llevar a una no nominación del siguiente torneo. Entonces es, es muy difícil. Y acá en Costa Rica, por ejemplo, eh, ahora que tengo la oportunidad de estar en, la, en una comisión técnica de árbitros acá en, en el Colegio de Árbitros, este, estamos implementando también muchas cosas en las cuales este, los árbitros van a tener que correr. O sea, todos vamos a tener que correr. O sea, se quiere que. Eh, eso es un trabajo. Eh, el arbitraje es un trabajo. Te pagan, te pagan por un trabajo. Eh, Tenés que realizar un trabajo de la mejor manera. Entonces, la parte física tiene que ser eso. O sea, estás, estás ahí eh, enfrente de 10 jugadores eh, de un metro 85 para arriba, eh, con una condición física envidiable, corren. Y, y, y como les decía antes, tomar una decisión en una fracción de segundo y tras de eso vienes eh, por media cancha, como que no es la más eh, no es la más sólida decisión para ninguno de los, de los participantes ni para el público, ¿verdad? entonces es, es así básicamente, o, sea, o te preparas o te preparas, o sea, tienes que estar todos los días constantemente o sea, adecuando tu rutina para poder hacer una rutina de, de, de física, ya sea gimnasio o lo que puede ser pero, pero tienes que estar ahí, o sea, hay que estar preparándose día a día Siempre estoy con lo mismo. Eh, vos, bueno, tenés obviamente una trayectoria bastante amplia y has eh, estado eh, presente en muchísimas categorías, pero imagino que, que uno tiene siempre eh, el favoritismo, ¿verdad? Tal vez de, de pitar en algunas, eh, no sé si te gusta más estar en, en las categorías menores, ¿verdad? Lo que es 16, eh, eh, por ahí, o en primera división, no sé qué, qué, qué te gusta más. Eh, Franco, yo creo que eso es un todo. Eso es un todo. Mucha gente me dice: Mira, este, ¿qué haces vos acá? Porque estás pitando U16, ma? vos sos árbitro internacional. Y yo, ¿y? O sea, ¿cómo llegué yo a pitar internacionalmente? O tuve que pasar por ahí. Eh, además, eh, mira, te voy a dar un concepto. El árbitro que pite bien una, un juego de minibásquet, con todo lo que conlleva el juego de minibásquet, todo lo que hay alrededor, créame que puede pitar cualquier categoría. ¿Por qué? Porque luchará contra todas las violaciones al reglamento que hay, llámese dobles, faltas, eh, todo tipo de jugadas, aparte de eso, los papás. O sea, los papás van a apoyar a sus niños y, y van a morirse ahí porque sus niños ganen, porque el, el, el espíritu deportivo y competitivo que hay, eh, eh, se te olvida que el niño tiene 8, 9 años o 7 años incluso. Entonces... ¿Has, has escuchado gritos porque un niño agarró y no sabe picar la bola y agarró la bola y se fue y dio cinco pasos para hacer la carasta Y vos eh, diste, volviste a ir para otro lado, te amarraste el zapato para que ese momento no pitar el favor, porque es el espectáculo que están dando los niños de siete años. Entonces, todo eso va a jugar para que vos puedas llegar a pitar primera división. Eh, lo que vos me decías de la categoría, de los torneos y todo lo demás. Eh, a mí me da, me da igual, por ejemplo, eh, yo, he, yo he estado en un torneo. Eh, durmiendo así, sí, perdón, aunque parezca, que parezca feo decirlo en los mejores hoteles o los más caros hoteles, porque FIBA te da lo mejor para que los árbitros estén cómodos y todo lo demás y los jugadores también. Pero también he dormido en el piso, ¿entienden? Entonces, por ejemplo, eh, les voy a contar esta anécdota: yo estaba pitando, yo estaba aquí en Pérez ledón yo estaba aquí en Pérez pitando un torneo de verano de Pérez al día siguiente tenía que estar pitando en Siquirres mi primer partido de segunda división. Cuando yo llegué, me fui aquí a Pérez Celedón, en bus, llegué a San José el mismo, en el mismo día, tomé un carro con un amigo, bueno, unos compañeros de trabajo, nos fuimos para Siquirres, llegamos, habitamos el partido. Cuando llegamos a dormir, me dicen, Mauricio, solamente hay dos camas en, en el cuarto que nos, que nos consiguieron. Solamente dos camas y las camas eran, o sea, cada vez vos y si estornudaste, cada vez de la cama eran demasiado pequeñitas. Y, y mis compañeros eran mayores que yo. Entonces dije: No, hagamos un trato, tranquilos. Presten una sábana, de todos modos no vamos a acogijarnos acá. Pongo la sábana y yo duermo en el piso. O sea, yo no tengo ese problema, duermo en el piso. Dormí en el piso y cuando, como a las 2 de la mañana, me escriben, eh, recibo un, un mensaje y me dicen: Mauricio, tenés que estar en la liga menor de Pérez y Ledón, eh, a las 9 de la mañana. Y yo, y estoy en Siquirres, ¿cómo hago? O sea, eh, mi compañero me dice, no, ma, vámonos para, para San José mañana en la madrugada, vos sacarás bus de cinco y media de la mañana y te vas para Pérez Celedón. Llegué a Pérez Celedón, eh, inicié el primer partido, éramos solo tres árbitros, para abaratar costos y un montón de cosas, pidieron tres árbitros. Llegamos y este... Mi compañera árbitro de cancha, porque la otra compañera con la que yo estaba no hacía canchas, no pitaba, solo hacía mesas, se lesionó en el primer juego, en el segundo cuarto. Y eran nueve partidos que yo tuve que pitar solo después de ese viaje. O sea, si físicamente, eh, eh, si físicamente y mentalmente no, es, no está bien, ¿cómo va a cubrir ese, esa cantidad de juegos? ¿Me entienden? Esa, es como, esa anécdota, es chiste, es, es un montón de cosas, pero, pero sí tienes que estar preparado para todo eso tiene la, la, la realidad no de, de lo que también le toca vivir a nuestros árbitros eh, nacionales por ahí tenemos a uno de la casa verdad un jugador eh, del baloncesto nacional a Daniel Rodríguez que nos envía un saludo ahí eh, un saludo también para Daniel que también nos pone excelente forma de pensar y analizar esta otra cara del baloncesto que es de suma importancia y es que para nosotros eh, los árbitros también son parte de, de son deportistas con otro tipo de juego dentro de, de, del terreno de juego y, y ya más o menos verdad en ese tema eh, que hablaba de la complicación de logística de todo eso yo también le quería preguntar eh, cuáles son esos juegos complicados verdad que le ha tocado asumir eh, esos juegos difíciles que sí si se pucha es que eh, me salió me, me salió el juego muy complicado que hubo esto que hubo el otro eh, también la gente atrás verdad hablando eh, todos esos temas verdad cuál es ese juego más complicado bueno primero saludos a Ani jugador y como persona, Dani, es increíble. esos son de las de las personas que uno puede considerar amigos en el baloncesto. Una persona súper, súper buena, buena gente. Este, saludos, Dani. Eh, complicados, juegos complicados. Eh, se han dado varios. Eh, finales nacionales, por ejemplo, me acuerdo una hace cinco o seis años, eh, San Ramón Escazú, en San Ramón, eh, en Escazú, perdón. Eh, yo pitaba con Marlon Blanco y con Harvey Loaiza compañeros árbitros FIBA también, eh, una, una situación de juego que nadie vio, o sea, nadie vio un movimiento de, de un jugador de San Ramón en la que eh, no, no puedo decir que, que le pega un codazo al otro jugador, sino que eh, sí le pone el codo en la cara y lo, y lo desplaza con el codo, eh, entonces mi compañero Pitón Faul Antideportivo faltando... 20 segundos para que, para que termine el partido, San Ramón estaba ganando por dos puntos, pero con esa falta antideportiva se iba, imagínense, en dos tiros libres más posición de balón en la pista delantera, que eso es, o sea, es, es darle prácticamente de cinco a, de, de, de cuatro a cinco puntos mínimo a ese equipo, ¿verdad? y la gente lo que vio fue solamente que el árbitro pita eso, entonces era como el gimnasio de, de, de Escazú, no es muy grande, no cabe mucha gente, pero sí está muy pegadito a la, a la cancha, y, y, y tuvimos que detener el partido porque Estuvo muy, muy complicada una, una jugada que nadie ve, que nadie ve, pero nosotros tenemos una mecánica de trabajo en la cual tenemos que ver todo, o sea, no solo el balón. Desgraciadamente, el público lo que ve son las, las jugadas de hundimientos o cuando entra en la canasta de tres, esas cosas, pero, pero todo lo que conlleva antes, durante, incluso después de la jugada, no lo ven. Y eso es lo que tiene que ver el, el árbitro. Un buen árbitro siempre tiene que ver lo que la gente no ve. Entonces, por ejemplo, eh, se nos viene San Ra el, toda la barra de San Ramón, que era mayoría, imagínense, en ese momento era mayoría en Escazú. Y se nos vino encima. O sea, directores, eh, directivos, eh, público, la prensa, porque cuando eso estaba, creo que Canal eh, 13 y también había un canal de, de televisión de San Ramón, todos esa, eh, en contra de, de la jugada. Eh, eh, nosotros tuvimos que detener el partido como por 5 o 10 minutos porque no, no íbamos a poder terminar faltando 20 segundos. O sea, porque un partido complicado es todo. Todo aquel partido de básquetbol ya tiene complicación. Pero cuando hay en juego un trofeo o un premio a nivel nacional, es, es sumamente difícil, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque como les dije antes, todos, todos vamos a ver la, 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 la película o la obra de teatro que es el básquetbol, porque somos, muchos son espectadores, otros somos actores este, de, ese, de, esa, de esa gran producción que hay, eh, pero eh, todos lo vamos a ver a conveniencia de nosotros. O sea, muchos ven el foul, otros dicen no lo tocó, otros dicen este, simplemente el árbitro se equivocó o, o, o no le dio la gana a pitar, comentarios así, pero... Complicado todo, complicado todo. El básquetbol es complicado, por eso es tan lindo. Por eso es tan bonito que, 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 que le caigas más mal más a un jugador, a un entrenador o, o a un, este, personal del público. Es bonito, por eso, porque es la adrenalina que vos vivís de, de, desde el primer momento en que lanzás la bola al aire para que, la, para que la, los dos jugadores la toquen y e iniciar el juego, hasta el momento en el que la corneta suena y se acaba el partido. Que muchas veces suena, se acaba el partido, pero ahora sí corra porque... Porque uno no sabe cómo va a terminar la situación, ¿verdad? Entonces, eso nos ha pasado mucho. Por ejemplo, ustedes nunca van a ver un árbitro en una premiación. Ustedes nunca van a, van a ver eh, un, un árbitro eh, en, una, en una entrega de un trofeo o medallas. No porque, o sea, un, eh, los árbitros tengan que recibir una medalla. No, no, eso. O sea, la medalla de nosotros la recibimos habiendo terminado el partido y pudiendo estar bien en la casa. Esa es nuestra medalla, ese es nuestro trofeo. Pero, pero normalmente los árbitros, les comento, o sea, Normalmente los árbitros, cuando terminan un partido, son los primeros en irse al camerino. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no sabe cómo van a terminar. O sea, usted sabe cómo inicia el juego, pero no sabe cómo termina. Entonces, complicación, todo. Eh, muchachos, es como, como wow, o sea, como la jugada más eh, fácil que usted se imagine. Si se, si se tiene que complicar, se complica. Y eso es lo más sencillo. Complicar una jugada es lo más sencillo que hay. Sabemos que, Dave, no podemos tapar eso con un dedo. O sea, como les dije antes. Los árbitros nos equivocamos, y yo creo que a mí me dicen, madre, pero perdón la palabra, ¿verdad? Me dicen, mau, pero dice, parece que no se equivoca. Y yo, si ustedes supieran lo que pasa por mi cabeza y por mi pecho cada vez que yo pito, porque si yo, yo a veces digo, pité una falta, y yo dije, ¿y será que habrá sido doble primero? ¿O, o será que no fue falta? Y, y de verdad no lo tocó. Entonces ya uno dice, de no, la vida se trata de decisiones buenas, malas o peores. Pero las decisiones están ahí. Entonces, yo, dificultades todas. Yo quería ahí eh, comentar, bueno, saludos a, a Daniel, que siempre también está pendiente ahí todos los viernes, siempre está conectado con nosotros. Para ir ya finalizando, yo sé que estamos hablando obviamente de baloncesto aquí Nacional, el tema de FIBA. Me imagino que vos también, y al ser árbitro, ves otro tipo de, de baloncesto y el DN, el DNBA, que algunas reglas son similares, ¿verdad? algunas diferencias. ¿Cómo has visto el arbitraje ahí? que fue muy criticado en inicios de esta temporada, me acuerdo, porque hubo muchos cambios de reglas, ¿verdad? O jugadores como James Harden y Luka Onsic se vieron perjudicados. ¿Cómo, ¿Cómo has visto, y el seguimiento del arbitraje ahí en la NBA, que muchos dicen eh, está haciendo un, un baloncesto muy suave, por todo pita, ¿verdad? Pero eso es lo que uno habla, ¿verdad? Vos nos estás contando muchísimas realidades que uno no ve de los árbitros. Eh, no sé qué nos puedes contar. Bueno, mira, tuve la, tuve la oportunidad en Argentina, en un mundial de FIBA, conocer a uno de los árbitros que que pita en NBA, eh, dirigí con él un par de juegos en, en el Mundial. Eh, él tuvo una situación muy difícil porque hubo una falta en la que Lebron James hace, te estoy contando, hace cuatro o cinco años, cuatro años por lo menos. Lebron salta y le cae encima a, a un, no me acuerdo contra quién jugaba, eh, una falta ofensiva clarísima, clarísima, y al final de cuentas le pita la falta defensiva al otro jugador, él, ese, ese compañero mío. Eh, y, 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 y eso yo lo vi y yo me quemaba o sea, por decirle ¿por qué pitaste esa falta así, así, así? si fue tan controversial cuando de un punto a otro simplemente estamos desayunando y él se pone a comentar acerca de jugadas entonces eh, a veces dice que ellos para ellos es difícil para ellos es difícil porque eh, la, la, las cosas de NBA son, son todo un mundo eso no es, un, no es un torneo, eso no es un torneo, no es un, no es un campeonato, eso es un mundo. Eh, tanto a nivel deportivo, donde tienen, eh, digamos que hombre por hombre, pueden tener la mejor liga del mundo, eh, pero tienen reglas sumamente diferentes. O sea, aquí voy a cometer sacrilegio para el básquetbol, eh, tico, digámoslo así. La NBA, la NBA es catalogada. La liga pirata más grande del mundo. La liga pirata más grande del mundo. ¿Por qué? Porque FIBA eh, se dirige con un reglamento a nivel mundial, pero la NBA tiene sus propias reglas. Entonces, ahora hay un convenio entre FIBA y NBA para utilizar varias reglas iguales. Entonces, es mucho mejor. Pero imagínate que los árbitros de NBA no, no conocen las reglas de FIBA. Entonces, cuando van a pitar un torneo de FIBA, les eh, eh, es un poco difícil igual que yo ahorita por ejemplo a mí me ponen a pitar en NBA y yo no 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 podría o sea aparte de eso que nunca voy a llegar porque por ejemplo no sé si ustedes saben eh, los árbitros de FIBA, eh, de NBA son solamente estadounidenses no hay árbitros de otros países hay una cosa que se llama Jilí que es como la, el torneo de verano de de Estados Unidos de la NBA en ese llaman árbitros de todo el mundo y ellos pitan pero eh, los árbitros de NBA son árbitros estadounidenses y puertorriqueños, cosas así. Pero no hay, un, ustedes no van a ver un árbitro chino o un árbitro o, eh, europeo ahí. Cuesta muchísimo. O sea, va a costar muchísimo. Bueno, eh, lo que hablamos de eso, eh, la NBA es dinero, espectáculo y otras cosas más que no sé cómo nombrarlas. Pero ahí se mueve demasiado dinero. Entonces, por ejemplo... ¿Cómo cuidan ellos el dinero que ganan de apuestas, de publicidad, de, de, de un montón de cosas? Cuidando a las estrellas. Entonces, muchas veces, eso es un comentario personal: muchas veces el arbitraje va a tener que adecuarse no a la regla, sino a lo que, a lo que los productores o a lo que los encargados de la, del torneo o liga dirijan. Entonces, por ejemplo, es mentira que, y se nota, que a un LeBron James le van a pitar de la misma manera que le pitan a, a un jugador que venga entrando. O cuando eh, hay, un, hay un novato lo van a tratar de una manera diferente a como tratan a Harden o a no sé a, 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 a Curry. ¿Entienden? Es porque es, es el baloncesto es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que lo ven, mueve masas, mueve dinero, mueve apuestas, mueve un montón de cosas. Entonces, al ser una liga que se rige por sus propios reglamentos, el arbitraje eh, desgraciadamente se va a tener que ver también en algún momento bueno, una cosa, no digo que todo el tiempo no digo que siempre es así eh, pero el arbitraje se ve de una manera digamos que afectada en ese sentido también porque es primero eh, el show o sea ustedes ven un, un caballito de, de seis pasos verdad y a veces se pita a veces no se pita entonces eso es lo que a eso es lo que me refiero y digo sacrilegio porque yo sé que todos los chicos de acá de Costa Rica o que ven el programa o lo que sea eh, de la NBA es como su mayor aspiración, ¿verdad? Eh, pero eh, ya va, vamos a ver esas cosas de, de los niños que quieren usar camisetas por debajo, mangas de colores, vinchas de amarrar, un montón de cosas, una licra una licra larga y la otra no y ese tipo de cosas que, que está bien es básquetbol, pero ahí es donde vemos ese espejo ese espejo de la de la NBA es, es como complicado. Yo por ejemplo no sigo mucho la NBA y lo, lo acepto porque el hecho de las reglas, yo no puedo ver un partido. Una vez que tú eres árbitro, no vas a ver un partido como una persona normal nunca más. Entonces, se me hace un colocho viendo cosas de regla, y entonces yo me, a veces me pongo a ver el reglamento de la NBA y entonces el reglamento de, de, de competición. Entonces, ah, por eso no es doble. Ok. Ah, por eso no es falta. Ah, dan 30 segundos, o no sé qué cosas al tiro. ¿Me entienden? Esas es cosas, a mí se me complican. Entonces, a la hora de que yo voy a ir, además, yo voy a un partido hoy en la noche, y mañana voy a dirigir un partido en la mañana de. De cualquier categoría, Costa Rica, eh, y se me va a hacer, un, se me va a hacer un, un cortocircuito porque no sé qué voy a pitar. ¿Entienden? Esas son las cositas como, como diferentes. Claro, ya, ya, este, para ir finalizando, ¿verdad? Por aquí un saludo. Este saludo cruza fronteras, ¿verdad? Eh... Giancarlo Montenegro, que nos envió una bendición ahí. Saludos desde de, de Panamá, mi querido amigo Giancarlo, con el que he tenido el placer eh, de compartir programas y hablar de, de nuestras selecciones de, de fútbol, ¿verdad? Eh, en, en anteriores casos. Y también por aquí nos escribe Daniel eh, Rodríguez, que tiene toda la razón, ¿verdad? Son reglas, torneos, países diferentes. Ya la última pregunta, y ahora sí para cerrar, para finalizar, este... Voy con eso, ¿no? Con las reglas, eh, y digámoslo así: en la NBA hasta la, hasta la cancha tienen diferentes medidas, ¿verdad? En cuanto a FIBA, eh, las reglas de NBA son diferentes, las reglas de FIFA son diferentes. Eh, aquí el país, ¿verdad? Se, se da el baloncesto de, de otra manera o se da en su manera. Y hablábamos con Franklin anteriormente de que una de las sorpresas que se puede venir es el 3 versus 3, que también tiene reglas diferentes, pero que también tiene participación del arbitraje. En ese tema, ¿verdad? ¿Cómo está Mauricio Chinchilla? ¿Cómo está eh, el arbitraje? Eh, también enterado ya un poco de ese tema. ¿Y, y qué reglas, verdad? ¿Y ¿Cambian ahí? ¿Y, qué, ¿Y cómo manejarán ese tema? Eh, claro, o sea, el, 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 el arbitraje se, se acomoda a. A, todas las, a, todo de, a todo el deporte en sí. El 3x3 es una, es un, es una, un, una parte del, del baloncesto que ha traído un auge increíble. Eh, de hecho, sí, la federación tuvo un torneo en el cual salieron dos equipos, uno de hombres y uno de mujeres, clasificado para un torneo centroamericano en El Salvador, eh, en U18. Ahí tuve la oportunidad de estar arbitrando, creo que fue el último, el último día o, o algo así. Eh, las reglas son muy bonitas, o sea, miren, eh, una vez, fui, la primera vez que me invité de 3x3, fui a un, a un torneo abierto de 3x3 y me dicen, eh, ¿cuánto vamos a jugar? Y yo, eh, normalmente estos torneos abiertos los juegan de 10 minutos corridos, no cronometrados, o sea, la regla dice que son 10 minutos corridos, es un tiempo de 10 minutos corridos, el primer equipo que haga 21 puntos en esos en esos 10 minutos, esos 10 minutos, por ejemplo, eh, 7 minutos 50 y el equipo llegó a 21 puntos y se acaba el partido. Eh, o el que gane... El que lleve más puntaje a los 10 minutos de juego... Eh, ellos me decían... ¿Pero cómo se lo ocurre si nosotros vamos a jugar a la sabana... 6 horas y no nos cansamos? Yo... Ok... Entonces... ¿Cuánto quieren jugar? Y me dice mi compañero... ¿Pero qué le pasa? ¿sab? ¿Cómo le vas a decir cuánto quieren jugar? Van a decir que 30 minutos... yo Déjelos... Este... ¿Cuánto quieren jugar? de jugamos 15 cronometrados... Y yo... Ok... Entonces... Como a los 5 minutos... Para no hacer el cuento largo... Para hacer el cuento largo corto... Este... A los 5 minutos... Estaban jadeando y me decían, eh, profe, ¿puedo pedir time out? Y yo sí, solo tiene uno por todo lo que queda del partido. Y usted está loco. Y yo no, no, es que esa es la regla. Y bueno, démelo porque me estoy muriendo. O sea, time out. Y eran un minuto y vámonos. Ok, empecemos de nuevo. Eh, y, y no terminaron el partido. O sea, no lo terminaron. Entonces, ¿por qué? Porque el baloncesto, eh, por ejemplo... Eh, tú vas a ver reglas de baloncesto, chequeas la bola cada vez que la bola sale, entonces el, el reloj se detiene, pero, okay, pero el, el árbitro toma el balón, cuenta los jugadores, y todo lo demás, da, da, la, da la pelota, y ahí, quieran o no quieran, los equipos descansan. Eh, tienes dos timeouts, en, es, en este caso solamente uno, el tiempo es, eh, puedes, puedes caminar, porque tienes 24 segundos para tirar, pero en regla de 3 por 3 son 12 segundos de, de tiro, o sea, se reduce a la mitad completamente. Está bien que la cancha es más pequeña, pero no paras. Eh, no chequeas la bola, eh, tú rebotas y tienes que salir inmediatamente de la zona de tres puntos para poder iniciar un, 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 una ofensiva, eh, el baloncesto así, ahorita eh, hace unos días el fin de semana pasado pité en eh, Santa Cruz, un torneo de tres por tres que tuvieron allá, eh, y estuvieron dos jugadores de, de primera división del colegio de abogados, Fabián no ahorita se me escapa el apellido, Fabián y Sayon. Eh, ellos dos estuvieron jugando ahí, este y, y, y Fabián me decía: Mira, Mau, eh, oh, profe, esta es la primera vez que juego eh, 3x3, pero qué bonito, es muy bonito. O sea, yo invito a la gente a que verdaderamente haga sus torneos, eh, haga, vaya, juegue 3x3, porque es un deporte bonito, pero conozcan el reglamento. Son 8 o 9 reglas, es muy fácil eh, de ver ese tipo de cosas, pero conózcanlo, Para poder jugar usted bien un deporte, tiene que conocer la regla. No es que tenga que hacerse árbitro, es que conozca la regla para poder. Eh. Yo siempre lo he dicho, y antes de para, o sea, para despedirme con eso, si usted conoce la regla, tiene una ventaja muy grande sobre su contingente, porque usted sabe qué hacer y qué no. O sea, pero si nosotros nos ponemos a hablar de regla, aquí nos van a dar, o sea, nos puede dar un programa de 5 o 6 horas, porque es muy difícil. Pero este si usted conoce la regla, va a tener una ventaja increíble sobre su contrincante, eso ténganlo por seguro. Entonces, siempre, siempre, el 3x3, de verdad, practiquen bastante 3x3, porque es sumamente bonito, sumamente rápido, eh, la, la, la capacidad física suya para un partido tres por tres de 5x5 después, va a aumentar montones, porque ahí no, no te detenés. Uh -huh. Ojalá que, que practiquen bastante, de verdad, ese, ese deporte. Tiene... Sí. 10 reglas, entonces eh, las, van a, las van a aprender muy rápido y, y, y ahora con, con la federación que va a organizar muchos torneos, estoy, estoy seguro eh, de verdad que, ah bueno, yo saludo para Franklin también como presidente de la federación eh, el, el, eh, ellos van a organizar muchos torneos y eso es bueno, porque el 3x3 eh, pucha, eso le ha da dado la vuelta al mundo le ha dado la vuelta al mundo tres o cuatro veces ya o sea, fue un deporte incluido también en, en, en ya los juegos panamericanos juegos olímpicos todo ese montón de cosas, o sea es, es ahora el auge. Y ahí, hey, solo cuatro jugadores, eh, media cancha, puede jugar dos partidos simultáneos. En una, entonces, va, va a llegar mucha cosa. Menos 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 COVID, porque son menos jugadores todo lo demás. Entonces, vamos a estar ahí en esas cosas. Y sí, nos hemos preparado mucho los árbitros, este, concursos y todo lo demás, porque eso es como la mecánica. O sea, si usted es un mecánico y, y no se actualiza, o se va a llegar un automóvil que usted no va a poder arreglar y hey, va a perder trabajo. Entonces, claro, tres por tres es. Es algo que tenemos que, que trabajar uh -huh. y ya lo estamos trabajando muy fuerte con, con todos los compañeros, de verdad. El baloncesto en Costa Rica y el arbitraje se actualiza también muchísimo, aunque no parezca. Yo creo, bueno, eh, Mauricio, nos quedó un, un programa cargadísimo, yo creo que muchísima información. Eh, hablamos, es que es algo que nunca hemos hablado, ¿verdad? Aquí en el programa con Brayton de, del arbitraje, ver otro panorama, como también decía Daniel. Eh, lo complementamos muy bien, eh, realmente muy agradecidos por tu tiempo. Yo sé que, que tenés cosas, ya lo pudimos programar bien por dicho programa para establecerlo. Y, y que has invitado, que has invitado para otra ocasión. Hay muchísimos temas que se nos quedan, ¿verdad? Que queremos hablar aquí, como vos decís, podríamos estar hablando horas, pero bueno, ya hay que ir cortando. Y, claro. y muy agradecidos por, por el tiempo, eh, Mauricio. Muchas gracias a ustedes, más bien, este, para mí esto es un honor, es un placer enorme y un honor este, compartir con ustedes. De verdad que el agradecido soy yo porque la invitación eh, no siempre se da, o sea, eh, eh, como dijimos antes, este, el arbitraje es como un, un mal necesario en, en, en el país y, y eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar porque de ahí, eh, si falta un equipo no hay, no hay partido, si falta el otro equipo no hay partido, pero si falta los árbitros tampoco puede haber, o, o si hay se da de una manera difícil. Sí, exacto, eh, Mauricio. Muchas gracias, verdad. Eh, para también para nosotros se me es un honor, ¿no? Y tener un arbitrofía y como lo decía Franco, se, se, creo que se nos hizo muy corto el programa, pero abarcamos mucho. Eh. Pero di, nos, nos hace falta, ¿verdad? El tener ese tiempo, el de seguir conversando más este, acerca de, del tema de arbitraje en referencia al baloncesto, porque también es para darle conocimiento, ¿verdad? A la gente que está fuera del baloncesto en tema de reglas y todo eso. Pero sí, se, se, se nos acortó un poco el tiempo. Y como decía Franco, eh, sos bienvenido, las puertas están abiertas y esperemos tener otros programas. Así que muchas gracias también invitar a la gente eh, que estuvo ahí con nosotros, ¿verdad? A la página de Voces por Media Calle, que hay otros. Los programas estén por ahí y verán eh, bastante contenido. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo viernes.